sexto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Se los aseguro, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo: todo el que esté peleando con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llamo renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda sobre el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelves a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuarto. Han oído el mandamiento: No cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, le induce al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo, que no juren en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por la cabeza, pues no puede volver blanco o negro un solo pelo. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos escuchado es la continuación de lo que hemos ido siguiendo en estos últimos domingos, que corresponde a lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, en que Jesús dirige su enseñanza a los discípulos y a multitud que lo seguía. Jesús en el texto de hoy afronta una cuestión polémica para los oyentes. Las enseñanzas de Jesús rompen con la ley de la religión judía, y la respuesta de Jesús es muy clara: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darle plenitud. O sea que Jesús no va contra la ley judía, sino que quiere completarla. La religión judía tiene unos valores muy positivos, pero no basta. Jesús nos pide más. El seguimiento de Jesús pide ser más exigente. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Esa actitud de ir más allá del estricto cumplimiento de la ley se ejemplifica con la serie de contraposiciones que hemos escuchado. Jesús dice:
han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo, y el resumen podría ser este: no basta con cumplir de forma estricta los mínimos exigencias de la ley. Hay que dar un paso más, que es la conversión del corazón a Dios. No basta con no matar. El seguidor de Jesús está llamado a ni siquiera enojarse con el hermano, a no insultar, a no pronunciar palabra alguna de desprecio. El valor de la persona considerada aquí como hermano es tan grande que incluso se antepone al culto. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y es que la mejor ofrenda que podemos presentar a Dios es amar, perdonar y reconciliarnos con los hermanos. No basta con cometer adulterio. El seguidor de Jesús está llamado a ni siquiera mirar a nadie con malos deseos. El valor de tener el corazón limpio es tan grande que es mejor arrancarse un ojo o cortarse una mano antes de tener un corazón embrutecido por el pecado. El valor de la verdad es tan grande que basta con decir sí cuando es sí y no cuando es no. Estas comparaciones dirigidas a los judíos respecto a su ley son también aplicables a nuestra realidad actual. A nosotros ahora se nos está proponiendo como modelos unos valores éticos que procuren asegurar el respeto, la tolerancia y la convivencia entre las personas. Sería una especie de ética mínima basada en unos valores humanos que todas las personas de buena voluntad pueden compartir para mantener la paz social. Jesús no solo nos pide que respetemos y toleremos a los demás para poder convivir, sino que nos exige que amemos a los demás como hermanos, que nos comprometamos desinteresadamente, incluso que renunciemos a lo nuestro por el bien ajeno. Y lo mismo que decimos del comportamiento del cristiano en la sociedad, podríamos decirlo de la vida de fe en la iglesia. No basta con limitarse a cumplir los preceptos mínimos, como si este fuera un certificado que nos garantiza la salvación. El discípulo de Jesús está llamado a emprender un camino para vivir cada día con esfuerzo y constancia el reino de Dios. No se trata de cumplir unas normas, sino de tener un corazón constantemente abierto a Jesús y a su evangelio. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.